Primero agradecemos la invitación, agradecemos la oportunidad de estar acá y poder hablar de lo que ha sido la experiencia del proyecto Voces Comunes. Voces Comunes es un proyecto de formación en comunicación para comunidades. La comunicación es una herramienta clave de empoderamiento y nuestra experiencia nos ha llevado a ser partícipes de grandes cambios que se generan a partir de organizarse y saber qué se quiere contar desde las comunidades. Nosotros tuvimos el placer de conocer una experiencia que nos cambiaría como el rumbo y la idea de lo que estábamos haciendo en el momento. Nosotros nos dedicábamos a hacer comunicación y sobre todo documentales, pero conocimos una experiencia, un caso en el Ecuador, el caso del pueblo Sarayacu, donde nos dimos cuenta que la comunicación se debía trabajar en pequeños grupos en las comunidades, porque ellos se organizaron, documentaron un proceso en el cual estaban viéndose muy afectados por causa de exploración petrolera, y eso les sirvió como, entre otras cosas, como prueba para ganar una demanda que le pusieron al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana. Eso fue un caso muy importante, un caso histórico, y fue como una, nos abrió los ojos a que esto, si pasara en todos lados y si la gente conociera las experiencias de un lugar hacia otro, teniendo todos en América Latina problemas tan similares, pues entonces podía hacer una diferencia importante. Y eso yo creo que fue como el motor que nos movió para empezar a diseñar el proyecto y hacerlo. Luego el proyecto coge vuelo. Estuvimos mucho tiempo también pensando en cuál era el método que íbamos a usar para cuando llegáramos a cada comunidad, sabiendo también, reconociendo que ninguna comunidad es igual y que nuestro tiempo sí tenía que ser el mismo en cada comunidad. Entonces lo que hicimos fue trabajar muy fuerte en un método, en un programa para que funcionara, que fuera funcional en cada lugar que íbamos a visitar. Luego también hubo un proceso de acercamiento con cada comunidad con los líderes de las comunidades y las autoridades, un proceso de consulta donde nosotros presentábamos el proyecto, ellos nos decían sus opiniones, a su vez ellos hacían las consultas necesarias en sus lugares, hogares, pues en sus lugares, y luego nos decían a nosotros si querían o no que nosotros fuéramos a hacer el proceso. Con la fortuna, pues, que todas estas conversaciones se dieron y nos aceptaron, pues, para que fuéramos y los visitáramos, hiciéramos este intercambio de conocimientos, mejor que taller. El primer taller que hicimos fue en el Cauca, acá, y lo hicimos con el pueblo Nasa, lo hicimos en la comunidad de La Villa,
de donde se hizo, ahí salió el primer colectivo de comunicación perteneciente a Voces Comunes, y ellos siguen haciendo trabajos, creo que van por su cuarto o quinto trabajo audiovisual, temáticas libres, nosotros no tenemos ningún control editorial. Nosotros en los talleres procuramos no decir cómo se tienen que presentar las cosas, sino la manera en que se pueden usar las herramientas, ¿no? Las herramientas tanto técnicas y ahí también herramientas teóricas. Pero nosotros no intervenimos en qué es lo que se tiene que contar y cómo, sino simplemente ayudamos a trabajar lo más importante que consideramos, que es el poder de la idea, y que esa idea, al ser bien contada, con seguridad va a tener un éxito y no se va a perder en el traslado de decirla al que le llegue. Luego estuvimos en La Boquilla, en Cartagena, en Bolívar, al lado de Cartagena, también una comunidad afrodescendiente y que tiene bastantes problemas con respecto a su territorio y al desplazamiento que vienen siendo víctimas, pues, por la hotelería, básicamente. Ellos tuvieron un proceso muy diferente al que nosotros tuvimos trabajando con comunidades indígenas, pero también nos mostraron que el proyecto tenía que ser maleable y teníamos que ser muy como muy pacientes y tener la posibilidad de movernos y adaptarnos a las necesidades que tenía cada comunidad. Después fuimos a la Sierra Nevada y trabajamos con dos comunidades del pueblo Arhuaco. Allá estuvimos también trabajando cerca, pues los talleres duran 8 días, y ahí se conformaron dos colectivos de comunicación que también siguen trabajando y que esperamos ahoritica en el espacio de muestra de videos poder compartirles uno de esos trabajos para que vean en qué nivel ya van trabajando estos colectivos. La tarea no es fácil. Nosotros pensábamos que iba a ser insuficiente 8 días de trabajo en cada comunidad, pero nos recibimos con sorpresa, con una grata sorpresa, que aunque es un tiempo corto, es el tiempo suficiente para llenar de convicción y de energía a un grupo de personas que están dispuestas a representar los intereses de sus comunidades, a crear sus propias historias con sus propias reglas, haciendo respetar sus propias narrativas, y eso nos parece, pues, que ha sido el regalo más grande de este trabajo. Es importante, y esperamos poder seguir haciendo esto, porque estos son los colectivos que más adelante estarán presentando sus proyectos a las convocatorias estatales, tanto de los ministerios como de la ANTV, etcétera, y creemos que la clave del crecimiento va a ser trabajar juntos, así hagamos las cosas de manera distinta, sabemos que no somos los únicos que hacemos esto, trabajar juntos, aliarnos, construir redes, que las personas que ya recibieron talleres puedan seguir trabajando en su mismo lugar con personas más jóvenes que quieren pertenecer después al colectivo,
que personas que ya recibieron sus talleres puedan ir a otras regiones, ayudarnos a dictar talleres en otras regiones. Entonces va a haber unos intercambios importantes donde no solamente la red va a ser el portal del proyecto, sino va a ser una experiencia también vivencial. Volver a decir que muchas gracias por habernos invitado y habernos dado el espacio de hablar del proyecto, y ojalá ahorita pues entonces podamos ver el video, el video que les hablo de uno de los colectivos de Voces Comunes. Muchas gracias. Primero agradecemos la invitación, agradecemos la oportunidad de estar acá y poder hablar de lo que ha sido la experiencia del proyecto Voces Comunes. Voces Comunes es un proyecto de formación en comunicación para comunidades. La comunicación es una herramienta clave de empoderamiento, y nuestra experiencia nos ha llevado a ver, a hacer